Everybody get up. Y punto número uno, me costó un montón madrugar. Punto número dos, no grabé mucho en la uni porque no se puede grabar. Punto número tres, cuando me sonó la alarma, tenía unos nervios en el cuerpo porque me daba muchísimo respeto coger el metro y todo eso, ir a clase, que no iba a conocer a nadie. Parecía el primer día, porque claro, yo los dos primeros años fui de tarde y horas de mañana, pero como nos dividieron, pues no me ha tocado con nadie. Y un poco de show. Estoy llegando a casa, que vamos a dar una vuelta cuando llego yo, porque yo era la única que tenía clases presenciales. Y entonces me están esperando, así que después os cuento más. Ahora ya estoy en casa y se nota que cojo la cámara, porque es que si no con el móvil no tengo nada de calidad. No os enseño así mucho mi habitación porque vais a tener un house tour, si me dejan enseñar las habitaciones mis amigas, en plan las de ellas, y un room tour. Y esto es update, este es el armario de mi habitación. Y mola. Y por aquí están mis amigas. ¡Oli! ¡Hola! Otro update de la habitación de Isabel. Tengo las mismas asignaturas los lunes y los martes, y en el mismo orden. Entonces se pusieron de acuerdo para solo hacernos ir una vez al mes. Los martes, pero de una vez al mes. Y el resto online. Y en una asignatura hay examen y un trabajo, y en otra no hay examen, no hay ni clases online, y va a ser solo leernos unas cosas y hacer un trabajo de 6 páginas. O sea que muy comprensivos con todo, majísimos. Las asignaturas, la verdad es que parece que me van a gustar, y más si son así. Es lo que decía un profesor, que si te ponen un libro y te mandan chaparro y tal, pues al final no aprendes nada y no te gusta la asignatura, le coges manía y todo. Así que súper bien. Ahora Isabel quiere comprarse unas zapatillas, Nuski, no sé. Y yo, pues, a caminar. A todo esto me muero de hambre porque no desayuné. Solo me tomé un café a prisa y corriendo porque tenía unos nervios. Estaba por tomarme una tila también, pero es que después seguramente me iba a mear y no apetecía ir al baño de la uni, así que... Ya estamos en casa y no sabéis el hambre que tengo. Es que, de verdad, no os hacéis a una idea. Me duele la barriga del hambre que tengo. Y este espejo no es el mismo de antes. Este espejo también es de mi habitación, pero es en plan de la puerta a puerta. Y me voy a comer... no sé qué voy a comer. Pero como no desayuné, creo que me voy a comer el desayuno y la comida del hambre que tengo. Pavo. Bueno, pavo, pollo. En plan esta carne picada. Macarrones integrales, brócoli y calabacín. Y tiene pimentón dulce, cebolla, ajo y orégano. En plan, todo en polvo. Y aquí la niña haciéndose arroz con huevos. Y Isa se compró una ensalada de estas. Tío, esto es muchísimo. Isa, ¿seguro que no quieres arroz? Que no. Nos grababa ahí haciendo... Yo no sé qué pasa en esta casa, pero es un congelador. O sea, hace un frío. En invierno vamos a pasar tan mal. Hace más frío dentro de casa que en la calle. Y me he hecho un café enorme, súper calentito. Y nos vamos a poner a ver la serie de Netflix, Ratched, o algo así se llama. Es como de un manicomio, de un psiquiatra, algo así. Y está muy guay. Mirad que yo nunca me engancho a ninguna serie, pero a esa justo sí. Estuvimos viendo un capítulo de la serie. ¿El qué? ¿Qué dijo? No sé, queda un taburete buenísimo el Primark. ¡Rosa! Ya son las 6 menos cuarto van a ser.
Isa, bueno, yo estaba en el metro volviendo de la uni y me mandó un vídeo y me dijo, míratelo, míratelo, yo toda la mañana riéndome, no sé qué. Es una sobrada de vídeo que os podéis imaginar lo tonta que es, porque se sigue riendo y llorando de la risa. Atención. ¿Os podéis creer que yo tengo que aguantar esto? Isabel. Es que además parece que diga échame, no sé. Uy, sí. Que sí, mira, te voy a poner. Escucha. Santa ¡Chame! Paciencia. Ahora gustan de los Doritos. A ver, de los Doritos. Porque todas mis amigas se tienen que reír con los memes y a mí no me hacen gracia. Ah, luego está el de cuando me saque el carnet de conducir y los caballos. En fin. Y ahora nos vamos a... Yo quiero flores para mi habitación e Isa a por unas zapatillas. Fuimos a la floristería que visteis. Me cogí como unas ramas que Isa me dijo, mejor volvemos a casa y las dejas. Y menos mal, porque son enormes. ¡Míralo! Eran enormes y se desplumaban todas. Y aparte me pesaba el brazo, que flipas. Y después eso, fuimos a casa, que esta se había quedado allí. No tiene solución, querida. Y la sacamos de casa y estamos yendo a tomar un café. Isa pospone cada vez más lo de sus zapatillas. No sé para cuándo. Vale, vamos por la tercera ronda. Las dos primeras nos estábamos en un sitio de la Resi, de mi antigua Resi, y ahora estamos en casa, tío, en casa, en el, o sea, en el bar de enfrente de la residencia. Se nos hace tan raro ver a la gente que está fuera de Resi, porque es que no conocemos a nadie. A nadie elige estas. Seguro que porque hay como 4 o 5 personas que sí conocemos de nuestro año, pero seguramente dentro de 3 años pasaré por aquí y no conoceré a nadie y me da tanta pena. Ya estamos en casa después de cenar. Pensaba que íbamos a volver andando, pero al final nos hemos cogido un cabi o un Uber, algo de eso. Nos hemos puesto a ver el debate de la Isla de las Tentaciones, que yo el año pasado no lo seguía absolutamente nada, solo cuando mis amigas de Vigo comentaban por el grupo algo de Estefanía y Christopher y tal, entonces pues como que me enganché ahí, pero al final de todo. Y este año, desde el primer día, me lo he puesto. Y hoy tenía unas ganas de llegar a casa, desde que estábamos cenando, y yo mirando el reloj todo el rato en plan de la isla, el debate de la isla, tal. Y nada, Nuski está viendo una serie en su habitación. ¿Española? Sí. Y nosotros nos hemos puesto a ver el debate en la tele. He hecho una apuesta con mis amigas, tipo, porque es que como tengo cada asignatura lo que cada profesor quiere, cuando cada profesor quiere, tengo un lío que flipáis de asignaturas y de horarios, que si presencial, que si online y tal, un lío. Entonces le dije a mis amigas, guau, ayer hice horario tal, pero no sé si mañana tengo online o presencial, ¿qué creéis? Y una dijo online y otra dijo presencial. Y tengo todo online. Así que mucho mejor. Porque es que mi cama de aquí es tan cómoda, pero tan cómoda. Y sobre todo la almohada, que de una vez a levantarme hoy me costó muchísimo. Pues quedamos súper bien. Así que dentro de poco nos iremos a dormir. ¿Ahora mismo qué hora es, Isa? Las 12:04. Las 11:04 en Canarias. ¿12:04? Sí, claro. Sí, que tío, si vamos de copas a hacer a 7. Bueno, de copas. Bueno, de vinos. Vinitos. Fue todo súper de improvisado. Los planes improvisados son los mejores. De vino, otra. Acabamos en el bar de enfrente de la Resi, el que íbamos siempre, que de casa nos queda bastante lejos, por ahí. Tampoco muchísimo a la otra punta de Madrid, pero vaya, que unos, no sé, 25 minutos andando tranquilamente. Sí, pero el Uber 5 minutos. El pasado, súper bien. No he podido tener un mejor inicio de clases, la verdad. Para no haceros mucho spoiler de mi room tour, estas son las plantitas que me he comprado para un cestito. Se me han venido desplumando todo el camino, unos 15 minutos andando. Me voy a dormir porque estoy muy cansada, que hoy ha sido un día bastante intenso. El primer día de uni, estaba muy nerviosa, como os dije, por todo esto del coronavirus,
no sabía cómo iba a ser, si iba a coincidir con alguien que conociese en clase, si no, un metro nuevo. A mí todas estas chorradas me agobian, pero al ser un metro nuevo, tipo una parada nueva, a mí me gusta llegar siempre puntual o un poco antes, no sabía con cuánto tiempo de antelación tenía que salir, levantarme, tal, o sea, chorradas, pero que a mí, porque soy una pringada, me agobian. Que espero que os haya gustado un montón este vídeo. No olvidéis de suscribiros, muy, pero que muy, 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 muy importante. Y nos vemos el próximo domingo.